Muy buenas gente, aquí no llega el momento de hacer el análisis de Final Fantasy 15 en profundidad. Ya le he metido más de 100 horas al juego. Por tanto, voy a comentar un poquito todo lo que nos ofrece el juego. Voy a tocar absolutamente todos los palos: jugabilidad, misiones principales, secundarias, aficiones, magia, habilidades, bueno, absolutamente todo lo que tenemos en el juego. Cabe destacar que este Final Fantasy 15 era uno de los videojuegos más esperados de este año, que lleva también una infinidad de años en desarrollo. Incluso se le ha llegado a Cambiar el nombre al título que en un principio se llamaba Final Fantasy Versus 13. Por tanto, ha sufrido muchísimos cambios en estos últimos años y bueno, vamos a ver qué tal le han sentado y si está al nivel de lo prometido el juego o no. Primero quiero poneros un poco en situación. En este Final Fantasy XV tenemos cuatro personajes principales: Noctis, Gladiolus, Ignis y Pronto, que son los cuatro personajes que nos van a acompañar a lo largo de toda la aventura. Si sí, es cierto que en momentos puntuales, tendremos otros personajes extra que vendrán a ayudarnos, pero nada, están durante una misión y luego se vuelven a ir. Estos son los cuatro personajes que vamos a tener durante toda la aventura, y de estos cuatro personajes solo podemos controlar jugablemente... Anoctis, Noctis, el príncipe. El resto de los personajes, nosotros podemos cambiarle las armas, podemos subirle las habilidades, que ganen distintos ataques, podemos indicarles lo que tienen que hacer dentro de ciertos parámetros en los combates, pero jugablemente como tal, solo vamos a controlar a Noctis. Esto es algo que cambia bastante la forma de seguir la aventura, ya que estamos acostumbrados en Final Fantasy a tener grupos de personajes principales muy grandes, de 6, 7 o 8 personas que tú las puedes ir cambiando en el grupo y las vas controlando al 100%. En esta ocasión, como se ha cambiado el sistema de combate por turnos, por un sistema de acción en tiempo real, esto obviamente cambia y solo vamos a poder controlar uno de los personajes. También quiero comentar uno de los puntos más importantes del juego, que consiste en el coche, en el regalia. Nosotros tenemos un coche desde el principio del juego que vamos a tener que ir utilizándolo constantemente y es la forma que tenemos de viajar de un punto a otro aparte de los chocobos que luego lo comentaré. Pero el regalia es algo imprescindible en la aventura y el sistema de conducción que tiene es una conducción sobre raíles, nosotros podemos elegir una conducción automática que va conduciendo Ignis, o podemos elegir conducción manual en este modo. Noctis va al volante y lo que tenemos que hacer es simplemente acelerar. Punto: el coche va sobre raíles, el coche no se sale de la carretera. Incluso si nosotros movemos el joystick para salirnos, o hay un camino, o hay un cruce, o el coche nunca se va a salir de los límites de los caminos. Por tanto, este punto que es muy relevante a lo largo de todo el juego, ya que vamos a ir siempre o en coche o en chocobo para movernos de un punto a otro, se vuelve bastante desaprovechado, porque simplemente lo que tenemos que hacer o si utilizamos la conducción manual es acelerar o directamente utilizamos la conducción automática con ignis que nos va a llevar de un punto a otro. Nosotros le marcamos en el mapa a dónde queremos ir, si queremos seguir a una misión o a una ciudad o a un punto de aparcamiento y bueno, Va directamente allí. Una vez que nosotros ya hayamos explorado las distintas ciudades, podremos elegir el viaje rápido, que pagamos una pequeña tasa, que son 10 guiles, y nos permite ir directamente, automáticamente saltándonos todo el viaje al punto en el que queremos ir. Pero para esto es necesario haber descubierto esos puntos. También hay que tener en cuenta que el coche tiene gasolina y tenemos que ir repostando en los distintos pueblos, en las distintas gasolineras que nos vamos encontrando a lo largo del mapa. Una vez que vayamos subiendo las habilidades, hay ciertas de ellas que consisten en que mientras vamos viajando con el coche nos van dando puntos de habilidad o nos van dando experiencia esto ya va mucho más enfocado al árbol de habilidades y esto tiene una relación importantísima el ciclo día y noche con respecto a todo el juego en general en cuanto a los viajes en coche durante el día podemos viajar tranquilamente por las carreteras pero durante la noche no ya que salen los cadentes que son una especie de demonios que si viajamos por la noche nos pueden cortar el paso y nos toca enfrentar a ellos que son bastante duros al principio del juego una vez que vayáis avanzando hay misiones especiales para mejorar el regalia una de estas piezas para mejorar el coche son unos faros que nos permiten ir conduciendo automáticamente por la noche y que no nos salga ningún enemigo por tanto hasta que no consigáis ciertas piezas del coche pues os tocará parar por la noche en los distintos pueblos para iros a dormir y que se vuelva a hacer de día hay ciertas misiones o ciertos enemigos que solo salen dependiendo del tiempo que haga o de si es de día o es de noche. Hay monstruos que son exclusivos del ciclo nocturno, hay otros que son del ciclo diurno, pero hay otros también que requieren lluvia para que puedan salir y como os digo todo esto en el ciclo día y noche tiene una relación importantísima con el resto del juego ya que en esta ocasión tenemos un nuevo sistema de experiencia y de subida de nivel se acabó eso de echar un combate contra un enemigo y ganar la experiencia directamente no cada vez que nosotros derrotemos a un enemigo cada vez que nosotros hagamos una misión vamos acumulando la experiencia y no ganamos esa experiencia hasta que no vamos a alguna posada no vamos a algún campamento por la noche a algún hotel o algo de este estilo a dormir. Una vez que nos vayamos a dormir es cuando ganamos toda esa experiencia que habíamos acumulado y subimos de nivel. Y lo de dormir también nos sirve para subir todas las aficiones de nuestros personajes que comentaré ahora a continuación. Nos sirve también para cocinar en distintos puntos y para ver las fotografías que ha ido sacando pronto. Como os digo, todo esto lo comentaré ahora a continuación. Pero como os digo, el sistema ahora de subida de nivel, el que tengas que dormir para asimilar la experiencia, ha cambiado por completo. En cuanto a las distintas Ciudades o población, el que nos vamos encontrando a lo largo del juego, suelen tener todas prácticamente lo mismo. Ya pueden ser más grandes o más pequeñas, pero en cuanto a comercios y en cuanto a utilidad, suelen tener todas prácticamente lo mismo. Tienes el típico que te vende pociones, el que te vende objetos para cocinar, el que te vende armas, y luego también tienes un restaurante que te da comida y que te sirve también para pedir información de la zona y te marca en el mapa pues, los distintos aparcamientos para el coche, que te marca si hay algún objeto interesante, bueno, te va marcando todo lo que haya de interés en la zona. Y en estos restaurantes también es donde escogemos las batidas, las misiones secundarias de caza. Hay muchísimas a lo largo del juego, en torno a unas 100 misiones de caza. Y cada uno de estos restaurantes nos da unas distintas. Según vayamos completando, vamos subiendo el nivel de caza y nos van dando misiones más potentes. Obviamente, ya que me pongo a hablar de esto, vamos a hablar de las misiones secundarias de este Final Fantasy XV. Considero que este tema es realmente importante, ya que en esta ocasión estamos frente a una especie especie de MMO en cuanto al tipo de misiones y su utilidad. Me explico. Las secundarias que tenemos en Final Fantasy XV son completamente irrelevantes desde el punto de vista argumental, ya que no aportan nada al juego. Y muchas de estas misiones vienen del mismo NPC. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Estamos en una ciudad. Y vamos a un mercader de verduras y hortalizas. Que nos da una misión para que vayamos a buscar una cebolla. ¿Vale? Nosotros, sí, tal cual, ¿eh? No es coña. Nosotros vamos a tal punto a recoger la cebolla y volvemos para entregársela. Una vez que hayamos entregado esta misión, el mismo NPC nos va a dar otra directamente. Ahora, en vez de una cebolla, tenemos que ir a recoger pimientos. Hacemos lo mismo, vamos a por los pimientos, volvemos y cuando entremos esa misión nos vuelve a saltar otra interrogación. Para que esta vez vayamos a no sé dónde. En esto es en lo que se centran las misiones secundarias del juego. En total habrá unos 12, 15 personajes que te dan misiones secundarias a lo largo del juego. Pero es que cada uno de ellos te da 6, 7 o 10 misiones. Y prácticamente todas estas misiones son superfluas. Son cosas que, que no interesan dentro de la historia. Simplemente. O ir a darle una poción a no sé quién. O ir a sacarle una foto a no sé dónde. O ir a coger unos pimientos que el chiquito este no puede ir a por ellos. O ir a revisar que estas luces funcionen bien. En eso consisten todas las misiones secundarias del juego, a excepción de alguna que otra interesante sobre matar monstruos que salen en puntos específicos y tienes que seguirles el rastro y demás. En cuestión al resto de misiones secundarias, no tienen ningún interés aparte de ganar experiencia para poder ir subiendo de nivel los personajes. Las misiones secundarias son algo completamente olvidable que no aporta nada útil al juego. Son monótonas, sin interés en muchas de ellas y que lo único que hacen es distraernos de la propia Trama principal, lo cual le hace un flaco favor al juego, la verdad. Sobre las misiones principales, la verdad es que no hay queja ninguna, están bastante bien, son muy vistosas, espectaculares, son interesantes, son las misiones que de verdad interesan en este Final Fantasy XV. Siempre que estás en una trama principal, dices, wow, esta sí que es una auténtica pasada de misiones. Pero claro, en esta ocasión, la trama principal de Final Fantasy XV considero que es una de las más cortas de toda la saga Final Fantasy, ya que si vamos directos... A la trama principal dura bastante poquito, dura en torno a unas 20, 30 horas. Obviamente vamos a tener que hacer misiones secundarias para poder subir de nivel y para poder llevar el nivel exacto que nos pida la trama principal, ¿no? Y esto, como os decía antes, creo que le hace un flaco favor al juego. La historia principal está bien, te entretiene, te engancha, pero como tienes que parar para hacer misiones secundarias y para subir de nivel, pierdes un poco el interés, ¿no? Que te haga perder tanto tiempo en misiones secundarias, lo único que te aleja es de la historia principal. Creo que la forma de explicar esto a la perfección sería altibajos dentro de la historia. La historia principal es buena, pero cada vez que paras o cada vez que tienes que ir con el coche de un punto a otro, te entra bajón y te despistas un poco de lo que estás haciendo en ese momento. Llega un punto que no sabes muy bien a dónde estás tirando hasta que vuelves otra vez a la misión principal y ya te cuentan un poquito más de la historia o demás. Pero cada vez que haces contenido secundario pierdes un poco la noción de lo que estabas haciendo y de cuál era el propósito del juego. En cuanto a contenido de profesiones o aficiones, tenemos cuatro. Pesca, cocina, fotografía y senderismo. Cada personaje será el encargado de una de estas. Noctis es el personaje que puede pescar en los distintos puntos específicos a lo largo del juego y este minijuego está bien implementado con distintas cañas de pescar, sedales, señuelos que vas encontrando a lo largo del juego, con misiones exclusivas de pesca. En cada punto tendremos ciertos peces que podremos pescar solo en ese punto y requieren pues ciertos señuelos para que piquen mejor o no. La verdad es que es un añadido interesante sin más para pasar el rato, si te aburres de lo que te ofrece el juego, pues dices, bueno, pues puedo ir a pescar un poco y así pues me entretengo hasta que me vuelvan a entrar otra vez las ganas de jugar. Como os digo, como añadido es el minijuego más interesante que hay. Luego tenemos la cocina, que corre a cargo de Ignis y que nos pide ingredientes para poder cocinar distintos platos que nos aumentan el ataque, la vida, la defensa, nos hace inmune a envenenamientos y demás. Estos platos solo se pueden cocinar en los campamentos. Cada vez que vayamos a descansar en un campamento, pues aparte de asimilar toda la experiencia y demás, nos dejará elegir... La comida que queremos hacer para potenciar el grupo. Vuelvo a recalcarlo, solo en los campamentos no funciona si vais a una caravana, a un hotel o demás. Hay también muchísimas recetas a lo largo del juego, en torno a unas 100, o sea que hay muchísimos platos para elegir y para descubrir. Si queréis completar el 100% del juego. Luego tenemos la fotografía que corre a cargo de Pronto, que simplemente nos irá sacando fotos a lo largo de la aventura. Cada vez que estemos en las misiones o viajando en el coche o luchando contra monstruos, él directamente va sacando fotos. Y también todas estas fotos se pueden ver. Una vez que vayamos a descansar a los distintos puntos es cuando nos deja ver todas las fotos y elegir si nos gusta alguna para guardarlas en el álbum que nos ofrece el juego, para que pues, nosotros podamos ir viendo todas las imágenes que hemos ido guardando en la aventura. Luego por último tenemos la afición de senderismo que es la de gladiolus que simplemente irá subiendo de nivel cuando vayamos corriendo por el mapa punto no tiene más también disponemos de varios minijuegos extra fuera de las aficiones como pueden ser en los bares las máquinas de pinball especial al estilo final fantasy u otros como un huerto a partir del capítulo 8 me parece que es de la aventura en el cual podemos plantar ciertas hortalizas para venderlas a los restaurantes cercanos y ganar recompensas al igual que ciertas misiones secundarias nos permitirán hacer carreras de chocobos, o recoger ranas al estilo Final Fantasy IX con Kina en los pantanos de los Q. Todo esto también pues, nos servirá para ir ganando dinero y ir comprando los distintos mercaderes, pues banda sonora de los antiguos Final Fantasy para poner en el coche cada vez que, que vayamos conduciendo por ahí, o conseguir distintos vinilos para cambiar el color al coche, o bueno, todo este tipo de cosas. En cuanto a bugs o problemas de rendimiento, este Final Fantasy XV lo he estado jugando en una Playstation 4 normal, y la tasa de imágenes por segundo, sí es cierto que no siempre está estable a 30 fps y nos da tirones en ciertos puntos del juego bastante importantes, pero bueno, dentro de lo que cabe podríamos decir que se mantiene, teniendo en cuenta que es un juego de mundo abierto, que los paisajes son bastante espectaculares, que el mapeado en todo momento, podemos ir a cualquier punto que queramos sin pantallas de carga, a no ser obviamente que utilicemos el punto de viaje rápido o demás, pero es un juego que técnicamente no está nada mal, sí es cierto que los modelados de los personajes principales son muy superiores al del resto de personajes secundarios, es más, vamos caminando por cualquier ciudad y toda la gente que nos encontramos... Pues prácticamente tiene los 3-4 mismos modelos absolutamente todos. Se nota que obviamente no han metido el mismo tiempo haciendo los modelados de personajes principales. Que de secundarios todas estas personas todos estos NPCs que, que no hacen nada dentro del juego simplemente están ahí pues para que parezca que hay bullicio para que parezca que hay gente en las ciudades pero los vemos caminando en círculos con una inteligencia artificial muy pobre y con unas texturas también bastante cutres no pero bueno todos estos personajes como os digo no tienen absolutamente ninguna relevancia dentro del juego los importantes los enemigos los que tienen cierto peso dentro de la historia sí que están bastante cuidados y en cuanto a bugs me he encontrado unos cuantos pero absolutamente todos, en cuanto a apartado gráfico, o que los personajes atraviesan ciertas paredes, o que atraviesan el techo del coche cuando vamos con el coche, o este tipo de cosas, no me he encontrado ningún bug que me haya hecho reiniciar el juego, porque me he quedado trancado en un lado y demás. Y la verdad, esto me ha sorprendido muchísimo. Porque estamos ante un juego con un mapeado muy grande que podría fallar en muchísimos puntos. Pero en esta ocasión no he tenido problemas de este estilo. Como os digo, todos los problemas y errores que me he encontrado ha sido en cuanto al apartado gráfico en cierto puntos. Se nota mucho cuando vas con el coche que te van cargando según te vas acercando las texturas, las sombras, los bordes de los objetos y todo este tipo de cosas. Pero como os digo, ningún problema serio que perjudique la experiencia de juego. Y por supuesto también tenemos que hablar sobre la jugabilidad y los combates de este Final Fantasy XV. La cámara, como ya pudimos comprobar en las demos, sigue siendo pésima y nos jugará malas pasadas en muchísimos combates donde no haya espacio para moverse, ya que el sistema de tarjeteo de objetivos no es demasiado bueno. Esto ya lo había comentado muchas veces en las demos que hemos ido teniendo a lo largo de este último año. Uno de los grandes problemas era la cámara y en espacios cerrados, en mazmorras o en cuevas, la verdad es que da muchísimos problemas, incluso en campo abierto, en zonas que haya árboles. También da bastantes problemas porque la cámara se queda encajada detrás de los árboles y no podemos ver bien, y nos pegan golpes que, si hubieses tenido buena visibilidad, podrías haberlos esquivado y demás. Como os digo, la cámara juega muy malas pasadas. Y en cuanto al sistema de combate, tenemos algo realmente interesante. Lo que a priori parecía algo forzado, según avanzas en la aventura y mejoras y entiendes el concepto de juego en equipo, puedes hacer unas auténticas maravillas. Es muy importante el saber las debilidades de cada enemigo para poder utilizar una táctica acorde ya que las fracturas desequilibrios y ardides son muy importantes, consisten en tirar al suelo al enemigo o golpearlo por la espalda para enlazar combos con tus compañeros, al igual que los bloqueos en el momento justo, una vez que se llega a controlar bien es una auténtica pasada, muy vistosos gráficamente, increíbles con muchas partículas, bueno, como os digo espectacularidad en estado puro los combates, si sí es cierto que hay que cogerle el truquillo a la hora de esquivar los golpes, a la hora de atacar, a la hora de utilizar los ataques conjuntos, a la Hora de indicarle a nuestros amigos qué ataques deben utilizar, todo este tipo de cosas cuesta un poquito pillarle el truco, pero una vez que lo hagáis, la verdad es que los combates son muy interesantes y placenteros. En cuanto a las propias habilidades de cada compañero, se pueden ir mejorando para cambiar sus ataques especiales, mejorar sus armas y ponerles armas secundarias o mejorar sus accesorios, cambiar las tácticas de equipo y, en definitiva, elegir la forma de jugar que más se adecue a cada uno. Y luego dentro de las propias habilidades que tenemos, hay bastantes ramas, algunas orientadas a simplemente la exploración, cada vez que vayamos montado en un chocobo, que vayamos montado en un coche, pues iremos ganando experiencia o puntos de habilidad o demás. Hay otras que van mucho más orientadas a ataques exclusivos de Noctis a la forma de utilizar los looks y demás, hay otros que van mucho más orientados a cada personaje, a aumentar la cantidad de accesorios, a aumentar la acumulación de magia que podemos ir encontrando en los distintos pilones cerca de los campamentos o incluso a aficiones como la pesca que nos den más peces cada vez que pescamos uno o que nos den puntos de habilidad también por pescar, luego entramos al apartado magia y es que en esta ocasión en Final Fantasy XV vuelve a darle una vuelta de tuerca y tenemos algo completamente nuevo, no tenemos tenemos una gran variedad de ataques mágicos como en anteriores Final Fantasy. En esta ocasión tenemos tres elementos mágicos: electricidad, fuego y frío aunque luego también tenemos también oscuridad y luz pero bueno tenemos tres magias principales que son estas tres y se pueden ir consiguiendo cerca de los campamentos hay ciertos pilones que nos permiten acumular estas magias luego desde el propio menú podemos ir canalizándolas para hacer hechizos piro piro plus y piro plus plus si las vamos combinando entre ellas salen hechizos mucho más potentes pero en este punto la verdad es que no hay suficiente variedad en el apartado de magias si sí es cierto que es uno de los ataques que antes hacen el máximo de daño en 9999 pero digamos que está muy desaprovechado también no es demasiado agradable la verdad tener que estar cambiando a las magias porque se nos acaban enseguida y demás en este punto el juego flaquea bastante al igual que las invocaciones otro de los pilares de la saga Final Fantasy en esta ocasión tenemos muy muy pocas y no podemos invocarlos siempre que queramos se tienen que dar ciertas condiciones para invocarlos de una forma aleatoria podríamos decir entre las distintas invocaciones que tenemos una vez que nosotros estemos tocados o que el combate esté durando muchísimo tiempo o que estemos a punto de morir o que nos hemos quedado sin energía en ese momento exclusivo es cuando podremos invocar eso sí las invocaciones son desproporcionadas en cuanto al apartado visual en cuanto a la espectacularidad y en cuanto a la utilidad, una vez que hagamos una invocación, el combate se termina, punto, porque lo arrasa absolutamente todo. Ya para ir terminando, hay una cosa que quiero dejar muy clara. Este Final Fantasy XV, como Final Fantasy, es un juego de un cero. ¿Y por qué digo esto? Porque no tiene absolutamente nada de Final Fantasy, se ha cambiado por completo. La forma de contar la historia, la forma de hacer las misiones secundarias, la forma de contarte la historia de los propios personajes, que prácticamente todo se centra en Noctis el protagonista y nos deja de lado el resto de compañeros. Incluso la forma de moverse por el mapa, la forma de combatir, se ha cambiado ese sistema de combate por turnos por un combate de acción real. Se ha mejorado infinitamente la calidad gráfica del juego, haciéndolo muy espectacular y muy vistoso. Se ha cambiado incluso la progresión de la experiencia con los personajes. Se ha cambiado la progresión a la hora de equiparte y de encontrarte con los distintos objetos. Por tanto, como os digo, se ha cambiado prácticamente todo lo que estábamos acostumbrados a ver en los Final Fantasy. Final Fantasy XV es totalmente lo opuesto grandes espacios de tiempo entre la misión principal y secundaria, una historia completamente centrada en el protagonista Noctis y dejando de lado el resto de personajes, comisiones secundarias muy superfluas y una gran cantidad de tiempo invertido en movernos de un lado a otro con el coche, al igual que el cambio de sistema de combate por uno de acción en tiempo real. Es completamente opuesto a lo que era la saga Final Fantasy, pero el conjunto general ha salido bastante mejor de lo que me esperaba y en este punto considero que se asemeja muchísimo a lo que le ocurrió a Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, un juego excelente con una jugabilidad brutal, con una fluidez, un rendimiento increíble, se hacía un juego disfrutable, tenía ciertas carencias, pero el conjunto general era muy bueno, como juego era muy bueno, pero como Metal Gear era Pésimo, porque había perdido la esencia de la saga de contarte esa historia en cinemáticas y demás, y en esa ocasión, pues, te, si querías escuchar más historia, tenías que hacerlo a través de los cassettes que te ponía el juego, ¿no? En esta ocasión considero que es prácticamente lo mismo. Final Fantasy XV es un buen juego pero un mal Final Fantasy. Ya sabéis que en los juegos AAA me gusta dar una nota orientativa que vendría a ser una media entre la calidad del producto y la diversión que nos aporta. En esta ocasión Final Fantasy XV tiene un 7,5. y medio. He analizado objetivamente como un juego Final Fantasy XV. Como tal, sin tener en cuenta el nombre que tiene. Ya que eso no debería basar el juicio a la hora de hablar un juego. Estamos ante un juego bueno, disfrutable, con una historia interesante, con unos sistemas de combates que, bueno, si bien es cierto que no son combates por turnos como era la saga Final Fantasy, pero considero que el resultado final ha sido bueno, mucho mejor del que personalmente me esperaba. Falla en algunos puntos, tiene bastantes flecos sueltos por ahí. Si sí es cierto que al principio del juego se puede hacer bastante aburrido porque tarda en entrar a la historia, tarda en... En, en empatizar con los personajes. Digamos que si sobrepasas esas primeras horas de juego. Que son bastante monótonas y aburridas. Creo que a medida que lo vas jugando, te va gustando más y más. Y esto es algo muy interesante. Obviamente, si lo comparamos con el último Final Fantasy numérico que ha salido, que es el Final Fantasy XIII. Recordad que el XIV es un MMORPG. Bueno, pues con respecto a Final Fantasy XIII es infinitamente superior. Recordemos lo que pasó con el 13. <laughs> que madre mía, es para echarle de comer aparte. Final Fantasy XV lo supera en absolutamente. Todos los aspectos. Es uno de los grandes miedos que tenía la gente, ¿no? Por tanto, aquí ya es cuestión de opinión personal de cada uno y de ver si le interesa comprarse el juego, de si le da lo que está buscando. O no, yo simplemente os he comentado lo que es el juego en sí y aquí ya llega la hora de que cada uno pues mire por su bolsillo y si le compensa comprar el juego o no. Pero bueno, personalmente considero que ha sido un resultado bastante mejor del que se podía esperar con la última entrega. Espero que os haya servido toda esta información señores, que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Oh yeah!